Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet con Jamilet. Y aquí estoy con otro nuevo video más. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas por su apoyo. Gracias por estar siempre pendiente de mis videos. Y también le doy la bienvenida a todos aquellos lindos y lindas suscriptores que se están añadiendo cada día a mi canal. Bienvenidos para todos. En este video voy a estar tejiendo lo que es una hermosa carterita. Y para hacer esa carterita voy a estar utilizando lo que son estos dos colores de hilo. Este es hilo nylon del número 18. Voy a estar usando también esta aguja de 3.5 milímetros. También una tijera. Así es que acompáñame para empezar a tejer esta carterita. Voy a empezar tejiendo lo que son 35 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voy a continuar tejiendo hasta obtener 35 cadenas. Acá ya terminé mis 35 cadenas. Voy a hacer una cadena más que van a ser 36. Y ahora acá voy a empezar a tejer lo que son puntos bajos. Vamos a ir tejiendo puntos bajos por todas las cadenas. Así vamos a ir tejiendo puntos bajos. Hasta llegar acá a la última cadena. Acá llegué a mi última cadena y en esta última cadena voy a tejer 4 puntos bajos. Acá tengo 1. Dos. Tres, cuatro. Ahora voy a seguir tejiendo puntos bajos. Así vamos a ir tejiendo lo que son puntos bajos. Y conforme vayamos tejiendo, este hilo lo vamos a ir escondiendo. Ahorita regreso cuando ya haya llegado a la última cadena. Vamos a ir tejiendo puntos bajos para llegar acá. Acá ya llegué a mi última cadena y en esta última voy a tejer 3 puntos bajos. Como acá ya hice el primer punto bajo cuando recién empezamos a dar la vuelta, para completar los 4
Vamos a hacer 3 puntos bajos. Y ahora acá cierro con punto deslizado. Subo con una cadena. Ahora acá donde subí con una cadena voy a tejer 2 puntos bajos. O sea, vamos a hacer un aumento acá. Voy a seguir tejiendo el resto de puntos bajos. Sigo tejiendo puntos bajos hasta llegar acá, y donde hicimos los 4 puntos bajos acá vamos a hacer aumento, 2 puntos bajos en las 4 cadenas, o sea un aumento de 4, o sea 2 puntos bajos acá, 2 acá, 2 acá y 2 acá. Van a ser 4 aumentos los que vamos a estar haciendo. Acá ya llegué donde vamos a hacer los aumentos. Como les dije, vamos a hacer 4 aumentos. Acá voy a hacer el primero. Dos puntos bajos en la misma cadena. Voy a hacer el segundo. Vamos a hacer el tercer aumento. Y el cuarto aumento. Ahora voy a continuar tejiendo lo que son puntos bajos. Así, ahorita regreso cuando haya terminado de tirar puntos bajos a llegar acá para tejer los 3 aumentos. Acá ya terminé, o voy a terminar tejiendo mis 3 aumentos. Aquí llevo uno. Dos. Y tres. Ahora cierro con punto deslizado. Y hasta aquí voy a llegar tejiendo lo que son puntos bajos. Ahora acá voy a subir con 2 cadenas. Y aquí mismo donde tejí 2 cadenas voy a tejer 2 puntos altos. Acá, perdón, acá vamos a hacer 3 puntos altos. Llevo 2, me falta 1. Me voy a saltar 3 cadenas. 1, 2, 3. Aquí en la 4.
acá un punto abajo, subo con dos cadenas y acá mismo voy a tejer otra vez tres puntos altos. Ahora me salto tres cadenas, una, dos, tres, y aquí en la cuatro hago un punto bajo, subo con dos cadenas y aquí mismo voy a tejer otra vez tres puntos altos. Acá llevo uno, dos, y tres. Una vez más me salto tres cadenas, uno, dos, tres, acá en la cuatro hago un punto bajo, subo con dos cadenas, una vez más tres puntos altos. Uno, dos, tres, me salto tres cadenas, acá no hay cuatro, punto bajo, dos cadenas. Otra vez tres puntos altos. Acá me salto tres cadenas y aquí un punto bajo. Como pueden ver, así nos va quedando este bonito diseño. Voy a terminar de dar la vuelta y ahorita regreso cuando haya llegado acá a la última vuelta. Acá ya terminé la vuelta. Ahora hago un punto bajo acá, subo con dos cadenas, giramos el tejido. Ahora acá vamos a ir tejiendo tres puntos altos. Aquí llevo dos, y tres. Ahora me salto acá. Acá donde hace huequito voy a tejer un punto bajo. Subo con dos cadenas. Y una vez más voy a tejer tres puntos altos. Acá llevo dos, y tres. Me salto acá, hago un punto bajo, subo con dos cadenas y una vez más tres puntos altos.
hago un punto bajo acá y subo con dos cadenas. Y una vez más, tres puntos altos. Ahora me salto acá, una vez más un punto bajo, subo con dos cadenas y tres puntos altos. Así vamos a continuar tejiendo por toda la vuelta. Ahora acabo de tejer tres puntos altos, luego nos saltamos acá un punto abajo, subimos con dos cadenas, luego tejemos tres puntos altos, luego nos saltamos acá y así vamos a ir tejiendo por toda la vuelta. Ahorita regreso. Acá ya terminé esta vuelta, voy a cerrar aquí con punto deslizado. Subo con dos cadenas y voy a girar el tejido. Ahora acá voy a tejer una vez más tres puntos altos. Ahora me voy a tejer acá un punto bajo. Subo con dos cadenas y una vez más tres puntos altos. Ahora me salto acá una vez más un punto bajo. Subo dos cadenas. Y una vez más vamos a tejer tres puntos altos. Y así vamos a continuar tejiendo lo que es esta carterita. Un punto bajo, dos cadenas y tres puntos altos. Y así vamos a continuar tejiendo por toda la vuelta. Y en total yo voy a tejer 6 vueltas, acá ya hice 3, voy a tejer 3 vueltas más porque necesito cambiar de hilo, así es que ahorita regreso. Acá ya terminé mis 6 vueltas, como pueden ver así nos va quedando este bonito diseño. Voy a cambiar de color de hilo.
Ahora acá voy a tejer otra vez 3 puntos altos. Me falta acá, tejo un punto abajo y una vez dos cadenas y otra vez 3 puntos altos. Acá una vez punto abajo, subo con 2 cadenas y voy a tejer 3 puntos altos. Nos saltamos acá, otra vez un punto bajo, 2 cadenas y 3 puntos altos. Así nos va a quedar. Voy a continuar tejiendo y ahorita regreso. Como pueden ver, así nos va quedando esta hermosa carterita. Acá he hecho 2 vueltas de este color rosadito y voy a terminar de tejer esta vuelta con este color rosadito para seguir tejiendo con el hilo café. Ahorita regreso cuando haya terminado ya esta vuelta para cambiar de hilo. Bien, acá ya cambié de hilo y este hilo rosadito lo voy a cortar. Y ahora voy a continuar tejiendo con mi hilo café. Y va a ser el mismo procedimiento. Subo con 2 cadenas, 3 puntos altos. Acá hago un punto bajo, subo con 2 cadenas, una vez más 3 puntos altos
acá hago un punto bajo, dos cadenas, tres puntos altos, vean, así va a ir quedando. Voy a continuar tejiendo hasta terminar toda la vuelta. Como pueden ver, acá ya casi voy terminando. Esta es la última vuelta que estoy tejiendo. Acá son dos vueltas, más dos vueltas acá con hilo rosadito y las seis que hice. Después que termine de tejer esta vuelta, voy a ir tejiendo lo que son ya puntos bajos. Como pueden ver, así nos va quedando esta hermosa puntada. Ahorita regreso para ya empezar a tejer lo que es los puntos bajos, ya para darle la terminación a esta carterita. Acá ya terminé la segunda vuelta acá del hilo café, tejiendo con este hilo café. En total son 10 vueltas. Ahora lo que voy a continuar tejiendo van a ser puntos altos. Acá cierro con punto deslizado, subo con una cadena, voy a girar el tejido y voy a empezar a tejer lo que son puntos bajos toda la vuelta. Sigo tejiendo puntos bajos hasta terminar toda la vuelta. Así nos va a ir quedando ya esta vuelta de puntos bajos. Voy a continuar tejiendo hasta terminar esta vuelta. Ahorita regreso. Acá ya voy tejiendo la segunda vuelta de puntos bajos. Y veis cómo nos va quedando. Yo voy a continuar tejiendo puntos bajos hasta obtener la altura que necesito para esta carterita. Ahorita regreso. Acá ya terminé mi vuelta, en total hice 4 vueltas de puntos bajos y es así como nos ha quedado esta carterita. Ahora voy a cortar mi hilo. Vean qué bonito ha quedado. Ahora voy a empezar a tejer lo que es la agarradera de la carterita.
voy a hacer un nudito para mientras esconde el hilo para empezar a tejer. Casi. Ok, acá, como pueden ver aquí, vamos a contar 3 puntos. Acá vamos a meter la aguja. Metemos el hilo y vamos a hacer 3 puntos bajos. Tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Subo con una cadena, giro el tejido y en la de en medio voy a tejer 3 puntos altos. Con una cadena, giro el tejido y una vez más vamos a tejer 3 puntos altos en la cadena del medio. Subo con una cadena, giro el tejido y una vez más en la cadena acá del medio, acá vamos a tejer 3 puntos altos. Subo con una cadena y una vez más giro el tejido y en la tercera cadena vamos a tejer 3 puntos altos. Y así vamos a continuar tejiendo vuelta tras vuelta hasta obtener lo largo que necesitamos para esta carterita. Y ahí al gusto de ustedes, si la quieren bien larga, si la quieren corta. Subo con una cadena, giro el tejido. Como pueden ver, estoy notando esta linda puntada. Y ahorita regreso cuando haya hecho las vueltas que necesito. Acá ya tejí lo largo que necesito para esta carterita y acá voy a terminar tejiendo 3 puntos bajos. Subo con una cadena. Cortamos acá un pedacito de hilo para colocar lo que es esta punta acá. Acá voy a agarrar mi aguja.
no quede bien recto. Ahora vamos a unir lo que son estas dos partes. Vean así. Vamos a dar otra vuelta. Acá ya terminé. Ahora lo que voy a hacer es que voy a esconder el hilo. Como pueden ver, así ha quedado lo que es esta bonita carterita. Acá está la agarradera de la carterita. Está súper bonita. Y espero que les haya gustado este video. Acá es opcional. Bueno, yo acá ya no puse zipper. Ustedes, si gusta, pueden ponerle un zipper, un brochecito. Y este, como pueden ver, así nos ha quedado. Aquí me falta que esconder lo que es este hilo, y así quedó esta bonita cartera. Espero les haya gustado este video. Si aún no se ha suscrito a mi canal, les invito a que se suscriban a mi canal, active la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Muchísimas gracias por siempre estar pendiente de mis videos y por su apoyo. Bendiciones para todos.